بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Entonces vamos a ver el zakat de los productos agrícolas. Pues la clase anterior habíamos tratado el zakat de los ganados. También me gustaría mencionar que los ganados que comen o que el ganadero los compra comida, los compra alimentos para que crezcan o para que se engorden. Pero el objetivo es la cría, es criarlos. En este caso, bueno, hay tres escuelas jurídicas que dicen que este no paga el zakat. Si es que, digamos, les da de comer, es decir, compra comida, alimentos, durante la mitad del año o más. Algunos, o sea, tres escuelas jurídicas dicen que no pagan zakat, pero una escuela jurídica dice que igual, si los ganados comen del pasto de la tierra de lo que hay, es decir, pastan, o el dueño o el propietario les compra alimentos para que coman, igual tienen que pagar el zakat. Eso quería mencionar. Entonces, el zakat agrícola, el zakat de los productos agrícolas, es también uno de los tipos del zakat en el Islam que hay que pagar. Primero comenzamos con cuáles son los productos agrícolas en que se debe pagar el zakat, ¿no? Primero tenemos los granos, todo lo que es los granos, todo lo que es el digamos trigo, todo lo que es trigo, todo lo que es digamos el cebada, ¿ya? El sulz, el arroz, el mijo, el maíz, etcétera, ¿no? Y también hay unos productos agrícolas también menestras, ¿ya? Lo que se llama también legumbres. Las lentejas, las alubias, los saltramuses, los garbanzos, los guisantes, las habas, las judías verdes, ¿ya? Eso también son, en eso también, eso, en esos productos agrícolas también se paga el zakat, y se paga también en los frutos oleáceos, como por ejemplo el sésamo, el cártamo, etcétera. La aceituna también se paga el zakat, se paga también de las pasas, de los dátiles, ¿ya? No se paga de las verduras y las frutas. De las verduras y las frutas no se paga, porque pues no el Islam no menciona en los productos agrícolas estos dos productos, que son las verduras y las frutas. Entonces, estos son los productos agrícolas. También puede haber algunas, depende a veces de la zona, depende del o que también pueden ser de la misma variedad, ¿ya? Entonces, lo que se paga, el porcentaje o la cantidad que se paga, a ver, primero, ¿cuánto? ¿Cómo podemos saber que se debe pagar zakat, ya, digamos, de esos productos agrícolas? Primero tenemos que saber la cantidad mínima imponible. ¿Cuál es la cantidad mínima imponible que si alcanzan esos productos agrícolas, uno de ellos también se puede juntar, digamos,
Por ejemplo, trigo con cebada, con sults, etc. O también pasas con, bueno, pasas, si son variedades, dátiles también si son variedades, eso se junta también. Entonces, la cantidad mínima imponible es 5 awsaq. Lo que pasa que cada producto no se puede, o sea, no se puede decir que para todos sus productos agrícolas la cantidad mínima imponible es de, por ejemplo, 700 kilos. No, porque el profeta Muhammad s.a.w. dijo 5 awsaq. ¿Ya? Entonces se debe pagar el zakat si el producto agrícola alcanzan o llegan al 5 awsaq o más. Me explico. Wasq equivale a 60 sa'. Y por favor, atención con esos términos. Wasq equivale a 60 sa'. Y sa' equivale a 4 mud. Mud es así. Es, digamos, dos palmas entreabiertas, normales, no tan grandes ni tan pequeñas, ¿ya? Eso es lo que se llama mud. Mud. Así, el profeta Muhammad s.a.w. nos enseñó, por ejemplo, en cuanto, o sea, medir, digamos, los productos agrícolas para saber si, o sea, para saber la cantidad mínima imponible y también cuánto hay que pagar. O si hay que pagar o no el zakat. Entonces, repito, el profeta Muhammad s.a.w. dijo que no se paga zakat de los productos agrícolas en menos de 5 wasq, ¿no? 5 awsaq. La zakat madun 5 awsaq. Entonces, wasq 5, pues wasq equivale a 60 sa'. Entonces, 60 por 5 son 300 sa'. Y sa' equivale a 4 mud, así, ¿no? Entonces, lleno las dos palmas entreabiertas, no así ni así, ¿ya? Sino así, ¿ya? Y dos palmas, digamos, no ni chicas ni tan grandes, ¿no? Medianas. Entonces, y esa equivale a cuatro de esos, 4 mud. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no podemos decir? O sea, sí se puede saber, por ejemplo, o sea, cuánto es en quilaje la cantidad mínima imponible de la aceituna, cuánto de pasas, cuánto de. Pero encontramos diferentes pesos. ¿Por qué? O diferentes quilajes. ¿Por qué? Porque un mud por ejemplo, de cebada o de trigo pesa más que un mud de dátiles o de pasas. ¿Ya? Pesa más que un mud de dátiles o pasas. Y viceversa. ¿Ya? Por eso, cada producto agrícola entonces tiene un peso determinado. Entonces así se hace o también digamos, se pregunta, también a veces también depende del tamaño del producto, ¿ya? Etcétera. Entonces así se hace, son 5 wasq, cada wasq equivale a 60 sa'. Ya, 5 por 60 son 300. 300 por 4 son 1200. 1200 mud es la cantidad mínima imponible de todos los productos agrícolas. Si un agricultor llega a tener 1200 mud, ¿ya? Que son dos palmas entreabiertas,
Si llega a tener esa cantidad, entonces, o más, tiene que pagar el zakat. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto hay que pagar del zakat de los productos agrícolas? Hay dos porcentajes. Un porcentaje, lo que es el 10%, si la tierra es de secano, ¿ya? Si la tierra es de secano. Si es tierra de secano, se paga el 10%. Es decir, que la tierra es regada por la lluvia o por el río, ¿no? O sea, que son naturales, que son de Dios, ¿ya? Pero si el agricultor riega su tierra con maquinaria y trabajo, ¿no? Y también eso tiene un costo. Entonces, solo si la tierra es de regadío, solo paga el 5%. Solo debe pagar el 5%. Entonces, 10% si la tierra es de secano y 5% si la tierra es de regadío. ¿Ya? Si la tierra es de regadío. En cuanto a la aceituna, si hay que pagar el zakat de la aceituna, entonces este 5% o este 10% depende de regadío, depende de cómo riega su tierra, lo tiene que moler, lo tiene que moler, y ser aceite y pagarlo en aceite. Y pagarlo en aceite, no en aceitunas, en aceite. ¿Ya? Ya, entonces esos son datos importantes, son datos importantes. ¿Ya? Ahora se puede, por ejemplo, juntar, o sea, si un agricultor tiene, supongamos, tiene 600 mud de trigo, 600 mud de trigo. Y tiene 400 mud de cebada, ¿ya? Y 200 o 300 de, por ejemplo, de sult o de la misma variedad, ¿ya? Sult, que es también un tipo de cebada, pero sin cáscara, si no me equivoco. Entonces, si puede juntar esos tres, si los tres llegan a la cantidad mínima imponible o más, entonces tiene que pagar el zakat de esos tres. Tiene que pagar el zakat de esos tres. ¿Ya? Si aunque los junta no llega a la cantidad mínima imponible, entonces no tiene que pagar el zakat. No tiene que pagar el zakat. También si en una plantación hay distintas calidades de dátiles, se pagará el zakat por todos ellos con los dátiles de calidad media. De calidad media. También se juntan los distintos tipos de legumbres, de menestras. Por ejemplo, frijoles, arveja y, por ejemplo, lentejas. ¿Ya? Eso también se junta y se paga el zakat. Esto, o sea, así se hace el pago, así se hace el pago,
Si es que el agricultor no, o sea, no vende o digamos, no tiene esa tierra para venta, ¿no? Como para venta de sus productos, ¿no? Si es solo para guardar y consumir durante el año, entonces tiene que pagar el 5% si es de regadío o si es de secano, el 10%. Pero si el producto agrícola que tiene o sea, es para vender, en este caso, eso, o sea, el zakat no paga el zakat, digamos, del mismo producto agrícola, sino del dinero, porque está haciendo un comercio, está haciendo un negocio, está comerciando digamos, con este producto agrícola. Entonces, si ya no paga el 5% si es de regadío o el 10% si es de secano, sino paga el zakat de dinero. Entonces, y eso es lo que veremos, inshallah, la próxima clase. Vamos a ver, inshallah, el zakat del negocio. El que hace negocio, por ejemplo, comienza un negocio con un capital, ¿ya? Entonces, compra mercadería y, por ejemplo, alquila un local o bueno, vende en un mercado libre y lo que vende, la plata que cobra, va y compra otra mercadería y así todo el año. Entonces, ¿cómo pagaría o cómo sabría si el zakat es obligatorio o no? ¿Y cuánto pagaría? Eso es lo que veremos, inshallah, la próxima clase. Entonces, como decía, no se paga el zakat por las frutas y las verduras. Solo si es que también el agricultor, digamos, vende las frutas, las que, por ejemplo, las que riega, las que tiene su tierra, si es para negocio, si es para comercio, entonces eso también se convierte en un negocio. Por ser un negocio, entonces se calcula, digamos, como zakat del negocio. Eso lo veremos, inshallah, en la próxima clase. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento más y más. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.